Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Un presidente que ha tenido una guerra contra las bandas criminales más grandes del país. Aquellos que se han tomado. Hay dos bandas que son bastante conocidas. Uno es los MS, conocido como los Maras Salvatruchas. Y también están aquellas pandillas del barrio 18. Pero si estamos hablando de dos pandillas, también esto pasa en la política y en el mismo país, porque hay dos partes, aquellos que apoyan a Bukele y aquellos que están en contra de Bukele. ¿Por qué lo apoyan y por qué están en contra? Vamos a debatirlo aquí, ¿ok? ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Quiere Video del Mundo de Vlogs y hoy vamos a hablar un temita bastante especial. Nayib Bukele, uno de los presidentes jóvenes, de hecho, es bastante joven. Hizo de hecho hasta una entrevista con algunos youtubers, es impresionante. Su nivel y su forma de abastecerse de medios y de la misma forma de publicar de forma tan común lo que pasa en su país ha llamado muchísimo la atención. Vemos de hecho que en la cuenta de Twitter, aquí, el mismo Nayib Bukele está posteando fotos de aquellos que son atrapados de las bandas criminales, ¿ok? Algo que personalmente no se ha visto a menudo en otros presidentes. Aquí lo hace, ¿ok? Más de 25.000 terroristas capturados en solo 41 días. ¿Y a qué se refiere con terroristas? Ok, yo estaba viendo videos tanto de los Maras Salvatruchas como también del barrio 18 y la verdad son bandas bastante complicadas. Hagamos que estamos en una población normal, con negocios, con todo, ¿ok? Estaba viendo un caso de una chica, de hecho, un pandillero del barrio 18 se enamoró de ella. Ella no lo quiso a él, simplemente no lo quiso, jamás le dio la oportunidad. ¿Cómo terminó eso? Bueno, la chica fue reclutada en la pandilla del barrio 18 y todos sus familiares fueron muertos. O sea, prácticamente los familiares pagaron porque la chica no quiso estar con este pandillero. Si eso lo encuentras fuerte, también tenemos el otro contexto. Los Maras Salvatruchas y los rituales de iniciación, ¿ok? El golpear a una persona por más de 18 segundos o hasta 18 segundos y de la misma forma que la persona tenga que ver que es capaz de apoyar a la banda tal como la banda lo va a apoyar a él, de la forma de matar a una persona, ¿ok? Son rituales bastante fuertes y no solamente eso, se han visto rituales de hecho que tienen que ver con algo más pagano, ¿ok? Vamos a ver un poco el contexto porque resulta que, tal como lo decía, más de 25.000 terroristas capturados en solo 41 días tenía hasta el 5 de mayo Nayib Bukele. Vemos que el presidente postea sin más ni más, está armando a sus mismas fuerzas. Cosa que está bastante genial, porque aquí en Chile, de hecho, muchas bandas tienen, qué sé yo, rifles de asalto, armamento militar. Mientras los carabineros, ¿qué tienen? Un revólver, una pistola normal. Bueno, aquí vemos un presidente que se preocupa prácticamente de las unidades policiales y la fuerza de orden pública. Eso lo considero bastante especial. Bajamos un poco y vemos que postea diferentes cosas como cualquier persona. A la misma vez está haciendo un trato bastante fuerte con las fuerzas militares y de orden público para capturar a todo lo que posea algún tipo de criminalidad. Por ejemplo, aquí vemos de hecho algunas personas que estaban trayendo drogas desde México a El Salvador y prácticamente fueron pillados en el acto, ¿ok? Este día, nuestra Fuerza Naval ha realizado otra incautación de droga. Interceptación, una lancha con 6 mexicanos a bordo y 800 kilos de cocaína valorados en 20 millones de dólares. Ahí vemos que, sin más ni más, simplemente son atrapados y obviamente detenidos para luego un pronto juicio. Bastante especial, prácticamente hay muchísimos parlamentarios o algunas personas que son políticos que se venden a estas armas porque les sale más a cuenta llegar a un trato que no. Pero aquí vemos un presidente que no solamente hace su trabajo de defender a su país, también vemos a un presidente que sin ningún tipo de problema postea las cosas que él considera bastante genial. Por ejemplo, los narcotraficantes portaban un AK-47 con el que intentaron agredir a nuestros marinos, quienes hicieron uso de legítima defensa resultando un narcotraficante herido en la pierna. Y aquí en Chile pasa algo similar, pero la diferencia es que aquí en Chile
se le da muchas veces más apoyo a estos mismos criminales que a aquellos que ocupan la fuerza de orden pública valiéndose de las leyes, tal como la legítima defensa. Aquí hay algo bastante especial. Aquí vemos también, pensaban que Nayib Bukele los tendría tipo internado u hotel, y la verdad que no. Pero ¿por qué razón hablan de que este uso de fuerza fue desmedido? Algunas personas a favor del presidente y algunas personas en contra. Porque si bien, de hecho, hay dos bandas criminales bastante fuertes, como te lo había dicho, que sería el Barrio 18 o Pandilla 18, como también los Mara Salvatruchas. Ellos son bandas a muerte, no se pueden ver, no se llevan bien, ¿ok? A lo largo del país se han hecho con gran parte del mismo. Y de hecho también tienen entre cosas extorsiones a negocios pequeños. O sea, me pagas para que sigas funcionando. Si no me pagas, te mato, porque es así de fuerte. Y además te robo todo. Entonces, estas bandas se han hecho con la criminalidad tremenda del país. Esto es bastante fuerte, pero es así. Tenemos sicariato, robos, etcétera, etcétera. Porque estas personas no trabajan. Prácticamente dicen que ¿para qué trabajar? Yo vi un documental, de hecho, de estas bandas. ¿Para qué trabajar si todos somos hermanos y se llegan a un cierto acuerdo? Ahora, ¿cómo llegar a un cierto acuerdo en una banda? Porque estas bandas son bastante organizadas. Hay algunas personas que, de hecho, se dedican a hablar con los dueños de locales para extorsionarlos, diciéndole, hey, pásame dinero, un ejemplo. Otros que se dedican a, ok, no quiso pasar dinero, esta persona se retira, viene otro a amenazarlo. Y otro que cumple cierta amenaza agrediendo o matando a las personas. Por ende, tienen una cierta escala en el hito de la criminalidad. Esto es conformado por un núcleo bastante fuerte, ¿ok? Un núcleo que Bukele ha desbaratado. ¡Wow! Es impresionante. Más de 25.000 terroristas, como los ha titulado él mismo, los tienen en la cárcel. ¿Y cómo tienen allí Bukele en estos momentos a las bandas? Bueno, la verdad es que las dos bandas, de hecho, tanto el Barrio 18 como los Mara Salvatruchas, son enemigos acérrimos. Pero Nayib Bukele, de hecho, los juntó, y no solamente eso. Les quitó celulares, les quitó prácticamente la ropa, pertenencias de ellos, hasta los colchones de las cárceles, se los sacó. ¡Wow! Esto es impresionante. Los dejó a todos juntos, y ahí vemos que están, todos juntos en el patio. Enemigos y amigos en su mismo territorio, por así decirlo. Y la verdad es que hay video bastante fuerte, pero YouTube apenas lo subes, te pone restricción. Por eso es que más que nada lo puedo narrar, ¿ok? Aquí te darás cuenta cómo son sometidos. Esto ya es someter a una persona. Pero la verdad es que se lo merecen o no, queda en ti. Yo creo que está bien, Luciago. ¿Qué opinas tú? De hecho, hay algo bastante especial que obviamente no lo puedo poner porque es muy fuerte, pero los mismos terroristas, los mismos miembros de las bandas se están tratando de borrar sus tatuajes, obviamente ocultándolo o tratando de ocultar, haciéndose heridas sobre ellos. Esto es impresionante, ¿no? Obviamente hay algunos que son bastante especiales, bastante fuertes. Hay algunos que, de hecho, se hicieron heridas en la cabeza para borrarse todo el tatuaje que tenían alrededor. Esto es impresionante. ¡Wow! Tanto esto que ha acontecido, que los mismos jefes de las bandas, aquellos que tienen una posición mucho más fuerte en una de estas dos bandas, han pedido a Bukele ser extraditado a Estados Unidos o a diferentes países, porque según ellos, esto es una verdadera condena. Ok, de momento vemos que todo puede resultar bastante lindo, bastante bien, hasta un cierto punto, porque aquí también está la otra parte, las personas que critican a Nayib. ¿Pero por qué razón las personas critican a Nayib? Bueno, por muchas cosas. Una de ellas es que si un criminal cumplió condena de 8 años y luego salió libre, aún así Nayib lo tiene encerrado. O sea, todos por igual. Todos por igual. Ya tengan antecedentes o no tengan antecedentes, el hecho de tener ciertos tatuajes característicos a estas bandas son motivo de que estén presos, ¿ok? Entonces, claro, hay muchas personas que dicen, hey, pero ya cumplió la condena, ¿cómo es posible que esté haciendo esto? Ese es el punto número uno. El punto número dos es los derechos humanos, que también ha estado reclamando. Derechos humanos como lo siguiente. Si bajamos un poco, te darás cuenta que el mismo Nayib, en uno de sus posteos, empieza a poner la cara sin ningún tipo de problema de estos delincuentes, por así decirlo. Vamos a bajar un poquito. ¡Wow! Esa foto está bastante fuerte. Bueno, pero lo publica así. El mismo presidente, sin ningún tipo de problema, lo publica así, sin más, ¿ok? Y eso ha llamado la atención de estos movimientos que están a favor
supuestamente de las personas, pero la verdad es que siempre están como a favor del agresor, ¿no? Nunca apoyan a las personas que son agredidas. Y bueno, ellos han dicho que el hecho de sacar una foto, postearla en redes sociales, no está bien para la libertad de esa misma persona, que en algún momento puede cambiar. No solamente eso, el hecho de que estén durmiendo sin colchonetas, que no tengan actividad de contacto para con sus seres queridos y nada más tengan dos raciones de comidas al día, que sería algo como un pan y una taza de té o algo referente a aquello, la verdad es que ha debatido muchísimas cosas. ¿Qué crees tú? ¿Está bien lo que está haciendo Nayib Bukele o está mal? Nos vemos en un próximo Kire Video. Besitos enormes a toda la gente de El Salvador. Y si tú eres de El Salvador, me gustaría muchísimo que dejaras tu comentario. ¿Cuál es tu opinión referente a esto? Porque una cosa es hablarlo desde afuera, como lo estoy haciendo yo, siendo chileno, y otra cosa totalmente diferente es hablarlo desde adentro, lo que tú estás viviendo. Nayib Bukele, weón, es... Nayib Bukele. Los malas salvatruchas. Salvatrucha, eso es como rescatar a los pescados. Escucha su madre. Además, el presidente le dio en la madre y lo mandó bien a la cosa de su madre. Lo hizo. ¡Pum! ¿Cómo es? Casi me llegó acá. Y bueno, Nayib, weón. ¿Qué es Rusio? Ven, Rusio. Ven. Uy, qué lindo mi Rusiaco hermoso. ¿Qué opinas tú de Nayib Bukele? Yo creo que está bastante bien lo que está haciendo Nayib Bukele.